Hey, tú, artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida, envíanos un WhatsApp para que te coticemos. Tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño. Y estaba por ti, por ayudarme en cada lucha, por ser el soporte en todas mis avalanchas, por enseñarme a caminar con audacia. Gracias, ma, por cuidarme a pesar de la distancia. Y estaba por ti, por ser mi Afrodita. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Quiero dejar en claro que este video se realiza con los permisos del canal de Reacciones OP. Cuento con su permiso para utilizar estos videos y pues todos los créditos son para el canal de Reacciones OP. Y en la descripción estará el link para que vean la entrevista completa. Les recomiendo que pasen y la vean, pues hay mucha pero mucha información sobre todo lo que se viene en la escena. Primero les contaré el contexto para que cuando escuchen lo que dice Secan estén bien enterados y entiendan todas las referencias. Bueno, aquí Secan habla de dos temas. El primero de ellos es que habla de Remy González y comenta que Darius le dijo que todo estaba mal con Remy González porque pues Darius ya había tratado a Remy González. De hecho, ese es otro problema del cual también se habló en el canal, donde tanto Remy como Darius pues ahí se tiraron algunas palabras de que pues no la controlaban y etc. Bueno, también comenta que hace un tiempo le dijeron que Remy González le tiró a él, o sea, a Secan. Creo que esto lo mencionan por el tema de Sin Palabras, tema al cual se titula así. Tema que al parecer es una tiradera por parte de Simple y Ñengo el Quetzal. Esta tiradera y contexto pasaron en el 2014 y pues actualmente todo está arreglado entre Secan, Simple y Ñengo el Quetzal. Ellos se hablan nuevamente, excepto por Remick, pues Secan aquí mismo menciona que no le interesa ni conocerlo. También habla de la foto de Santa Fe Clan con Millonario, pues en una visita a Monterrey, Santa Fe Clan se reunió con Millonario, se fueron de fiesta y quiero hasta grabar una canción y se tomaron esta foto que están viendo en pantalla. Pues muchos dijeron en ese entonces que Santa Fe Clan se les volteó a Secan y a Darius porque traían lo de los bandos, todo ese rollo, entonces por eso decían que los había traicionado. A lo que Secan dice que los problemas de ellos, que ellos tengan, no son de Santa Fe Clan. Y en efecto, Santa Fe Clan no tiene por qué verse enredado en estos temas que pues no le corresponden a él, sino a los artistas involucrados, quienes son pues Secan, Darius y obviamente Cartel de Santa y Millonario. Entre ambos artistas se han estado tirando tanto en canciones como indirectas en redes sociales. Ahora sí, ya he explicado el contexto, veamos lo que Secan dijo en esta entrevista con Reacciones OP. 60, pero no te voy a hacer 60 preguntas iguales. Que vamos a hacer más. Sí, o sea, sería, me preguntaron 200 veces, serías un fetí con este, un fetí con otro, un fetí con otro, no te voy a preguntar todo eso, una huevada. Uno que sí me preguntaron que me llamó la atención, que es Remy González. ¿Serías un fetí? ¿Serías un fetí con Remy González? O sea, algún pedo con él o algo así. Mira que yo a Remy no lo conozco más que de las redes, no conozco su música ni nada, ¿no? Cuando él trabajaba con Simple, a mí me dijeron, hay un tipo llamado Remy González que te tira, y yo, dale, pues que Dios lo bendiga, ¿no? Después, él tuvo un acercamiento con Darius. Darius, de hecho, creo que grabó una canción con Remy González. Cuando yo vi que eso sucedió, dije, pues ya está, yo hablo con Darius y todo bien con Remy, ¿no? Estamos en esta etapa en donde queremos unir a todos los exponentes mexicanos. Y al momento en que yo llegué a Monterrey, Darius me dice que todo mal con Remy, entonces ya tiene antecedentes conmigo que no me nace, no tengo ni interés en conocerlo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Voy a aclarar que es una pregunta jodida, ¿eh? Te lo digo ahora antes. Sí, no, no. Santa Fe Clan grabó contigo y que grabó con Darius, con Tiro Loco, con todos ustedes. Ajá. ¿Y qué pasó con ese pedo de la foto de que se sacó con Millonario? Santa Fe Clan está viviendo. Porque viste que se estuvo hablando mucha, su mucha carrera. Se estuvo hablando mucha boludez, los traicionó, esas estupideces. Pero ¿qué fue en realidad? Sí, no.
Yo acabo de estar con Santa Fe el sábado pasado, cantando en el mismo escenario con GRMX, con Santa. Estuvimos los tres cantando todos en la cuadra bien locos en el mismo escenario el sábado pasado. Ángel está viviendo su carrera, le está yendo genial al cabroncito, la está rompiendo, la va a romper, la va a seguir rompiendo. Y no tiene por qué bregar con problemas de nadie más. El día que se busque alguien un problema con él, que lo bregue él personalmente. Pero lo que pasa en la escena mexicana no son problemas de él. Él está viviendo un momento muy cabrón en su carrera. Eso es lo importante. Y ojalá que le vaya bien, porque tiene un talento increíble Santa Fe Clan. Le va a ir bien. Dale por hecho. El tema, pues que ya escuchamos también el tema que sacó Santa Fe junto a Calibre 50 y Beto Sierra. Pues ¿te gustaría hacer algo así, a lo mejor con Beto Sierra? A mí me gustaría hacer música con todos los que les gustaría hacer música conmigo. Si el okay. compadre le gustaría grabar conmigo, a mí también me gustaría. Excelente, pues entonces ahí también queda la siguiente pregunta, pues de los... Fuera que tengan miedo, dicen que quedé entronado del avión, no me he bajado, prende lo que ando elevado, por salirme en la G1, ando fresco por los no, te pegamos contra el muro como fuego de frontón, with your lawn, sirve los blunts y Don Perignon, se llenó de humo blanco dentro de la vibración, ayer se me relajado, salimos a quemar con Ben, de Medellín, Isabel, eso es mío, no de aquel, saque miel, si anda cerca, bueno, solo pide a él, su movie a mí no me asusta como cuando vi a Anabel, vuelo pleno. Que nadie moleste hoy, a ustedes les traje el dedo, a sus novias un sextoy, R.U.P. lo de hoy y lo de mañana amor, si crecimos en el norte no nos molesta el calor, tengo frases en mi nota para que sientas dolor, y otras cuantas en la mente para cuidarme el honor, mejor que nadie me reclame, que la gente aplaudiendo si me aclame, mira esos traperos, sus carreras como planes, podrían volver a la fábrica por la falta de planes, yo ando en otra dimensión. Paso con hielo y ron, traigo mitad de millón dentro de la habitación. No soy de los vengadores, pero sí tu petición. El mundo se está acabando y tú viendo televisión. Yo sí quiero más, tú no quieres menos. Dime a dónde va, escapa y voy en. Y si quieres más. Aprovechando el tiempo, quiero recomendarles el tema de mi compa Esmal CR titulado Mamá. La verdad es que es un tema muy hermoso para todas las madres del mundo. Les voy a dejar aquí un previo y pues también para que pasen y la escuchen completa y le den su apoyo al camarada. Y ahora sí, sin más que añadir, saludos, banda. Y estaba por ti, por ayudarme en cada lucha, por ser el soporte en todas mis avalanchas, por enseñarme a caminar con audacia. Gracias, ma, por cuidarme a pesar de la distancia. Y estaba por ti, por ser mi Afrodita. Más de 1,000,000 de suscriptores para tu publicidad. Las noticias más relevantes de la escena nacional. Estás en el lugar correcto si también amas el rap. Music Rap Hood, carnal, es el canal. Music Rap Hood.